Bienvenidos a este gran partido en el Monumental. Esto es Argentina contra Perú. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Clos. Escuchemos con atención el himno nacional. Argentina se plantará de la siguiente manera. En el arco, Sergio Romero, Garay, Otamendi, Zabaleta, Marcos Rojo, Mascherano, Vanega, Di María. Adelante, Tevez, Messi, Agüero. Suena el silbato. Guerrero abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien se escapó. Así va, tiene una gran chance. Atención con el disparo, ahí va. Muy firme la defensa. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Abre muy bien la defensa con este pase. Messi. Zabaleta. Tira un pase largo hacia adelante. Messi. Así se va solo. Gran maniobra, la tiene pegada. Cuevas. André Carrillo. Guerrero, Farfán, Di María, Otamendi, Zabaleta, Di María, Messi. Atención, esta es muy buena. Y le pega al arco. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena resolución no sirven para nada. ¿La aguantará? Muy bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justa. A ver si arriesgan un poco más. Queremos ver goles. André Carrillo. Intenta un pase al vacío. Ahí va el disparo. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar
y ponerse en posición de tiro. Farfán. Es un pase que rompe la defensa. Cuevas. Tiene mucho espacio. Atención. Desborde por el lateral. Va a mandar el centro al área. Pero por favor, así no puede ser. Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Agüero. Cuevas. Zabaleta. Agüero. Es un pase que rompe la defensa. El juez de línea no levantó la bandera. Logran despejar una jugada que podía traer problemas. Ahí está, viene. Viste el cabezazo. La revientan, no quieren complicaciones. Ambos equipos tuvieron muchas chances que no supieron aprovechar. El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. No se puede levantar. Le duele mucho. Los compañeros no lo pueden creer. Se lo ve decepcionado. Se tiene mucha confianza en los tiros libres, pero esta vez se equivocó de forma grosera. Tendría que haber buscado otra alternativa. Cuevas. Farfán. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Mascherano. Vanilla. Tevez. Salió y el saque lateral. Vanilla. Mascherano. Tevez. Mascherano. Otamendi. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Di María. Agüero. Atención, peligro, señores, ahí va. Envío para Tevez. Es un fierrazo descomunal. Ya despejan el peligro. Di María. Cuevas. Garay. Mascherano. Intenta un pase al vacío. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? El árbitro pita y es el final del primer tiempo. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Se inicia el segundo tiempo. André Carrillo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Di María. Pasó muy bien. Se va con todo hacia adelante. Tapa el arquero con un manotazo, Salvador.
se iba alejando el peligro con ese rechazo. El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. André Carrillo. El arquero la manda lejos. No, está adelantado, no sirve, es offside. Pelotazo largo del arquero. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. ¡Qué buena pelota le pusieron! El partido sigue 0-0 y los hinchas comienzan a impacientarse. Otamendi. Buen trabajo de equipo. Uno de los dos equipos pudo sacarse diferencia aún. Imagino que alguna emoción nos van a dar, ¿no? Magnífico lo que hizo. Recibe el pase en el área. La hace bien. El arquero se le entregó. ¡Qué golazo hizo! Y finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. ¿Y qué le pasó al arquero? Una distracción absoluta y así la tiene que ir a buscar adentro. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su recompensa. Bien por él. Siempre hay que seguir la jugada hasta el final. El partido está 1-0. Mariano, ¿quién otro podría hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Este muchacho se quitó al rival de encima y después disparó al arco. Hizo todo bien, pero al momento de definir, tristemente dejó pasar la oportunidad. La va a meter al área. Corta ese avance y la saca. Busca meterla. Logran sacarla. No pudo ser, pero es el camino a seguir. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar de más. Es así, Mariano. Traba, presiona y recupera el balón. Atención, avanza con la pelota, pase al vacío. Argentina sale ileso de ese contraataque. Ahora, ¿no estudiaron antes al rival? ¿No conocen su estilo de juego? Ante un equipo que usa el contraataque como recurso principal, no podés arriesgarte en el fondo. Es una invitación al gol. No hay mucho más que puedan hacer, ¿no, Fernando? Parecen resignados ya. Están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente, por su técnico y por ellos mismos.
Agüero. Tevez. Y la devuelve al medio. Abre muy bien la defensa con este pase. Linda chance de gol, ahí está. Debió haber sido el 2-0. ¿Cómo se salvó? Si le llegan a meter el segundo, el partido se habría complicado. Por esto, por muy poquito, casi mete otro gol. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. Un solo gol lo separa a 5 minutos del final. Gran corte, intercepta ya en el balón. Gran pase a través de la defensa. Lindo pase, a ver qué hace. Así definió, así está el gol, amigos. Y el partido está empatado, queda muy poco tiempo. El estadio está que explota. Diga algo, don Niembro. ¿Cómo vio esta jugada? Farfán intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero y fue justo ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. El tiempo sigue pasando. Mascherano. El técnico está desesperado tirando trompadas al aire. Ya no sabe cómo pedirles que vayan todos arriba. Y sigue con el balón. Gran jugada. Garay. Di María. Agüero. A ver qué hace ahora, atención. ¡Qué gol, señores! El mejor momento para marcar sobre el final del partido. De no haber estado esa red, el balón se iba del estadio seguro. Un gol absolutamente hermoso. Excelente visión y una ejecución impecable. Reina trata de hacer la individual. Allí está el silbatazo final. Se ha terminado el partido. La actuación fue sencillamente mala y el juego del equipo hoy mediocre. El cuerpo técnico tiene mucho trabajo que hacer antes del próximo partido. Yo me voy muy satisfecho, Mariano, y creo que los hinchas también. Buen fútbol, mucha garra, ocasiones de gol, lo que todos esperábamos de este encuentro.